A ver, Ah, acercan la pantalla con el clic derecho y lo van a poder ver. Ándale, suma la pantalla con clic derecho. Claro. Bueno, yo lo veo bien, si te sirve de consuelo. Sí, Bueno, mira. estamos así. Serio, serio. Ahí está. No va a ser fácil. A pesar de que están en número, son muy pocos. Aproximadamente creemos que están entre unos 20 a 30 guerrilleros en esta zona. Pero están muy bien posicionados. Según las fotos nos muestran que tienen barricadas en todas los cruces, en las tres partes del camino, en la parte superior, no sé si la alcanzan a ver, en la parte inferior del caserío y en la parte izquierda. Sí. Al parecer tienen como unos especies de búnker ahí. Creemos que hay puntos 50 en cada una de ellas, ¿sí? Y pues hay una patrulla alrededor, una patrulla completa, un escuadrón completo haciendo patrulla. Sobra decir que ya es conocimiento que la guerrilla colombiana coloca minas. Entonces, traten de ir siempre por el camino principal. O si van a ir por caminos secundarios, por entre casas, muy pendientes del piso. ¿Listo? De cables, objetos extraños que ustedes vean, no los pisen. Rodeen, porque pues no, o no, a no ser que lleven el ingeniero. Pero pues sugiero más bien que por inteligencia lleven más poder de fuego que el ingeniero. Dale. Ya pues es decisión de Tony quien los va a comandar. Yo voy a quedar acá en el cuartel. Cualquier cosa que necesiten. ¿Qué contamos? Contamos con unos zombies artillados. Tienen que llevar el respawn móvil, que es el vehículo de enfermería que está afuera en el garaje. Y si quieren pueden llevar un camioncito. Tienen un arsenal, una caja de arsenal, para que equipen todos los vehículos con lo que necesiten. Y buena suerte, caballeros. Teniente, no se paren todavía, quédense en sus lugares. Radio va a estar únicamente en conversación con el teniente Tony en frecuencia larga por 66. Copy, gracias. Señores, los que están sentados. Roles que tienen asignados. Rosas, fusilero. ¿Tío fusilero? Sí. Robinson, ¿estás de médico? No, estoy de Listo, te quedo ahí. Cavi, ¿estás de médico? TD. Sí, Listo. tomá tu A ti va a ir curativo. Morde. Vaya a agarrar eso, Morde. Vaya, levantate, andá. Juli, vas de granadero. Andá, agarra eso. Zane, vas a ir de granadero también. Davius, andá de fusilero. Pancho, fusilero. Rosas, cambiate de AMG. Listo. Me copia larga. ¿Cambio? 5-5. Copy 5-5 tú. Ok. Caos. Tienen un minuto por reloj para organizar a su gente. Organícenlo en dos binomios. Y los espero afuera. Doble minuto para Sigan. abajo. Chécala afuera, chécala afuera. Nada más tengo una sola bolsa de sangre. Eso es una problemática. Dijo que viene Arsenal por acá, así que vamos a buscarlo. Perfecto. Frente mío. ¿Dónde los vehículos? Creo que dijo. Todos los No tengo míos muy enfrente. claro. Sí. Zane, organiza tu gente y yo ya los busco eso, para que tengan. Bueno. Teniente Starman, ¿me copio acá? 5-5. Interroga, ¿dónde está posicionado el Arsenal, cambio? Frecuencia 4. Acá hay una pequeña garita que está metida. 25. Frecuencia 4-25. Si quieres poner 4-30. Hola, ¿dónde es acá? Acá. Qué pena. Aquí, míralo, ahí está a tu izquierda. Ah, listo, 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 gracias. Ahora le digo al médico que venga. Nada, voy a estar pensando qué hacer. Radio. Devius, pregunta. Tony, ¿quién va a mover el respawn? Lo llevo acá. Ya te lo acerco allá. Estamos
Sí, no sé si va a funcionar mucho. Pero bueno. Sí, pero que pongo la primera, la radio 45 para nosotros. ¿Para qué quieres que la 420 la pongo o sí, para la Tony, sí, mira tu mapa. Tony, ya no lo usemos, pero por las dudas tenerlo. ¿Qué tiene? Bueno, ahí. Ah, bueno, ya. Pensé que se me olvidó decirte la posición No, del. no, sí, la saqué por los edificios. Davios, te lo saco acá y Kavi, vení conmigo. Un toque. Acá tenés para juntar lo que necesites, médico. Ahí. Perfecto. Ustedes vayan, vayan. Primero voy a ver qué Super Saiyan Davios Check, ¿me escucha alguien? 5-5. Ah, a veces tengo el para cambiar de radio, viste, en el botón numérico, así que si no te contesto por un rato, pídame un chiflido. Ah, ok, no, no, no hay lío. Yo igual voy a estar manejando No tiene arsenal esto. la IA. ¿Cómo no? La verdad no tiene. Le voy a ¿No tiene? tener. Ah, ok, ya le pongo, ya le pongo. Ya debe tener arsenal, valiente. Están llamando. Los cabos nomás, a los cabos con la radio. Al resto ya siguen desvariando. Ponete la radio 420, sí. Super Saiyan en radio check. ¿Me copiaste? Afirmativo. Listo. Ayu, vení. Solo por curiosidad, ¿cuál era el botón para hablar por el canal auxiliar? La Y o la T, cualquiera de los dos. Vale. Tony, ¿me escucháis tienes por que el tener 410? cuidado de no mover el respawn móvil desplegado, porque Dale, se buguea. dale, dale, dale. Ah, lo quita, lo repliegas y ahí sí lo puedes mover. Dale, dale. ¿Quién de ustedes va a llevar el respawn móvil? Lo yo, manejándolo. Ok. ¡Dios! Y luego vamos a llevar un Humvee y un camión, hemos dicho. Sí. Yes. ¿Alguien me lo puede buscar acá? ¿A Davius? ¡Davius! ¡Cabe, buscalo a Davius y traerlo para acá! Dando unos controles. No importa, tráelo para acá, después que siga con eso. Ahí está, ahí lo traigo. Tony, necesito de tu ayuda. ¿Qué pasó, papá? El botón para oprimir y hablar en las redes secundarias es la T, ¿no? Sí, te doy idea. Si van a escape, configuraciones, opciones de addons, perdón, controles, ¿sí? Configuración de addons. Vale, que hice TFAR. Hice. ¿Cuál? ¿Qué dice cuál? Ya te digo, para. Uy, está mal. Hay que poner arsenal por acá, porque me falta herramientas de distancia. Dice. ¿Ya me mete? Mira, ok, míralo acá. Es LR. Perdón, SR. O rayo corta, transmitir o adicional. Exclusivo. Ok, perfecto. Y ahí lo pones. La gente gota. Vení. Zayn, vení. Vamos a arrancar. Bueno, escuchen. Nos vamos a movilizar entre. Me olvidé decirte, Tony. Llévate una T mejor. Te recomiendo que lleves. Ah, sí, jazz. Sí, yo. Llevo una T, llevo dos granaderos, llevo un fusilero que es Davius. Y. Y un tirador designado. Sí, esa gente tiene esas camioneticas con puntos la técnica. Técnica, sí. Listo. Bueno, escuchen, vamos a movilizarnos en. Yo voy a llevar el camión este que tenemos atrás. Voy a oficina. Buena suerte, muchachos. La demuestro.
Después voy a agarrar y vamos a llevar dos zombies, uno que esté techado y el otro que no, para que no sean iguales. Yo llevo el zombie este. La idea va a ser que agarremos y nos posicionemos primero en esta posición. Vamos a ir hasta acá, hasta este conjunto de casas que hay acá. Y de ahí vamos a ir despacito haciendo el desembarco acá. En el caso que nos encontremos con contactos enemigos, nos replegamos a esta casa. Nuestro punto de repliegue va a ser este, ¿está bien? Listo, perfecto. ¿Cuál, perdón, es el punto de repliegue? Alguien que marqué ahí. Ah, vale, El perdón. punto de repliegue va a ser este. O sea que nosotros vamos a la observación. Si nos sacan cagando de ahí, vamos a hacer un repliegue hasta esta posición y ahí nos vamos a organizar para hacer el ataque de nuevo. ¿Está bien? Okay, perfecto. El grupo que tiene la MG, ¿quién es? Yo tengo mi Ok. Tu grupo vas a estar encargado de posicionarse y cubrir mientras el otro grupo que tiene el francotirador hace reconocimiento de la zona. ¿Está bien? Vamos a darnos unos 10 minutos para eso. ¿Estamos? Okay. A partir de lo que saquemos de información de eso, vamos a decir, tenemos dos formas de entrar. La más básica va a ser moviéndonos desde atrás de la zona de desembarco. Moviéndonos así, básicamente. Y haciendo un poquito de CQE. Hasta entrar en la zona. Si hacemos el movimiento de abajo, que va a ser el eje A, vamos a hacerlo tratando de evitar el contacto enemigo, ¿está bien? Sin entrar a las casas, o sea, vamos a pasar por el costado de las casas. Sugiero que corramos la línea un poquito más. No No, sé, sí, intentando como tranqui, algo tranqui. así. Es Algo así. solamente algo. No, está bien, sí. Eso es lo explicativo, pero sí, Ok. comprendo. Está bien. Recuerda que tenemos aproximadamente por acá. Sí, hay 50 cal que están más o Por menos por esta acá, altura y que por están a aquí otra más o altura. menos. Correcto. Bueno, lleven, díganle a su grupo que se suban los zombies. Una vez que hagamos el movimiento, vamos a hacer este movimiento dentro de lo que se pueda, de un silencio total. ¿Quieres que nos Evitamos el movamos por la fuego. pista? ¿Cómo? ¿Quieres que nos movamos por la pista? Sí, vamos a movernos lo más rápido posible. Es más, podemos ir hasta acá y ahí rompemos y nos metemos por ahí. Más fácil. Asumo que los Chacal. dos zombies los vamos a De todas dejar con el formas. respawn móvil, ¿no? Afirmo. Lo más Sí, silencioso sí, sí. posible. Sí. Lo vamos a dejar ahí. En el caso que nos veamos muy superados por fuego enemigo, manden a un binomio que se ocupe de agarrar los vehículos y hacer un poco de golpe con una 50 cal. ¿Está bien? Okay. Okay. Listo. Perfecto. Vamos, amor. Bueno, en un minuto ya tiene que estar acá. Yo cojo el capotado. Dale, yo voy. Vaya uno. Bueno, caballeros, Columna. ofrezcan. Nada, fue brisa. Suerte. Bueno, caballeros, ofrezcan un Humvee Columna que atrás deje mío, sin el avanzamos techo, propio. así que nos llevamos ese. Uy, la ¿Qué ñolina. falla? Oh, ¿qué pasó? No es muy No me gusta divertido salir aquí. ser TD y que haya neblina. Tony, interrogo, ¿quieres que me posicione delante o detrás tuyo? Copiado. Copiado. Checa la posición, cambio. Afirmativo. Chacal para el con, interrogo. Velocidad crucero, cambio.
y me faltan mis ramillas. ¿Nos podéis revisar si vamos bien la ruta? Voy a parar un segundín. Perdón, ¿puedes repetir? Voy hacia el norte, la formación. Claro, por eso pregunto, que es hacia el norte de la posición en la que estamos. Que la baja 360 el vídeo. Checa el columna 3000. Checa la informada y empezamos a avance. Línea de tiradores. No, en dirección, línea de tiradores. ¿En dónde? Derecha, aún, en derecha. Okay. Entonces tenemos que seguir la línea. Okay, entonces vamos a punto de observación. Okay, chico. ¿Cómo puedes poner acá, no? Tony, vamos a tomar un punto un poco más al frente del punto observación, ya que tenemos visual, mayor visual, y nos cubren unas rocas, cambio. Recibido. Primero en molino. Okay, gracias.
Chacal. Aquí Chacal, informamos. Aproximadamente un escuadrón de enemigos está dirigiéndose al punto búnker. Arriba, pero no logro ver si lleva un arma o una torreta. Dario, vos tenés el grupo que tiene la ametralladora y tiene el AT, ¿no? Afirmo. Sí. Se vele uno de tus chicos a Zane y que él te dé a uno de los fusileros que él tenga, ¿vale? Listo, ¿quieres que le dé la ametralladora? Perdón, vos cedele uno a ellos. Vos cedele uno a ellos y que él te dé a vos el tirador asignado. Hacé ese cambio. Copiado. Así uno puede morir, flanquear y vos podés quedarte acá. Listo. Palo. Chacal, vale, ¿con me copias? Te copiamos, dime. ¿Me puedes marcar por favor tu posición, cambio? Si usas el teléfono, lo encontrás. Actualmente estamos en el primer aerogenerador, no nos hemos movido todavía. Recibido. Está el tirador visualizando desde aquí arriba. Morde, ven, vas a hacer lo siguiente: vas a pasar al equipo de Alcon, ¿listo? Dale. No. Ve con Vladimir. Dile a Vladimir que me mande al tirador designado acá a mi posición. Bien, llamo a Robinson, perfecto. Ahí está marcado en el mapa. ¿No es ese tirador? Recibido, te voy a mandar a la T, por favor, mándame al tirador. Cambio. Sí, nos conviene más porque ella también viene. Ok, recibido. Che, Darius, pregunta, ¿aquel chico allá es tuyo? Sí, es Vladimir, lo mandé a ti. Mirar. ¿Es fusilero o qué es? No, es Pancho. Si es Pancho, es Pancho. Te conviene mandarle a Pancho y vos te quedas el AT acá. Así tenemos un AT que sea mejor visual. Él es, perdón que me interrumpa, pero creo que él es ametrallador, ¿no? No, Pancho fusilero. Déjame, yo me lo llevo. Listo, me llevo a Pancho. Ubicate acá, hacete trincheras de atrás tuyo para tener cobertura si te tiran artillería o lo que sea. Y okay, una vez que arranque el combate, tenés fuego libre. Hacés fuego sobre toda esa posición y cubrí que no venga nada por la carretera que tenemos allá a la derecha, ¿está bien? Nosotros vamos a hacer el flanqueo que está marcado. Listo. Copiado. Dale. Manténme avisado. Dame noticias así por radio. Para saber de ustedes. Dale. No nos dan fuego libre. Suerte. Vamos, no, Pancho. Vení conmigo. Suerte también. Gracias, monstruo. Robinson. ¿Dónde está Robinson? Zane, vení conmigo. Vamos, Pancho se agrega a tu grupo, ahora. Vamos a hacer un flanqueo, vamos a entrar dentro de lo que es el complejo nosotros, ¿está bien? Sí, correcto. Listo. Yo me voy a quedar adentro del home y ustedes van a hacer un movimiento hacia adentro con mi infantería, ¿está bien? No escuché. Ustedes van a repetir. Sí, les explico. Su rol va a ser el de, como infantería, ingresar por estas posiciones hacia adentro de lo que es la zona. Vamos a pasar por esta zona de acá. Nos vamos a meter en este complejo y vamos a tratar de pasar lo más desapercibido que podamos para poder tenerlo a los enemigos lo más cercanos. Sabemos que en toda esta zona hay mucha presencia enemiga, así que vamos a tratar
de movilizarnos hasta acá. Si vemos que hasta acá vamos bien, vamos a hacer que las MG y todos estos arranquen el fuego para que se les venga el enemigo encima y mientras tanto nosotros flanqueamos. ¿Está bien? Esa es la idea. Ok. Ok. Okay. ¿Me decís la radio de ahora? 420. 420 y nosotros estábamos usando la 410 por si se aleja alguno del grupo. Listo. Escuchen. De secundario. Va a estar difícil esto. Así que todos los sentidos arriba ahora en este momento. Espero. Vamos a subir al vehículo y vamos a movilizarnos hasta el punto que tenemos demarcado. Vamos a ir en vehículo hasta la iglesia. En la iglesia vamos a parar, ¿sabes? Vamos. Ok, estoy de artillero ahora mismo. No pasa nada. Suba. Subí, Pancho. Un tipo fachero, Pancho. Camina con un swag. Estaba preparando la radio, ¿verdad? Tipo, no está apurado, nada, tipo, no estamos la... Vamos. Acuérdense los tapones. ¿Estoy 410? 420, estoy 4. Ah, no sé cuánto. Sí, 410 del secundario. 420 el otro. Está bien. Igual traten de hablar lo menos posible para que no nos maten. Falcón, acá Lince, copia. Falcón, acá Lince, me copia, cambia. Hacen una cumbia contante, David. Falcón, aquí Lince, nos escucha, cambio. Ah, perdón. Chacal, acá Lince, me copia. Perdón, soy yo el de la cumbia. Chacal, cambiamos, cambio. Al revés, lo he dicho yo todo al revés, da igual, no soy de esta manera. ¿Nos escucha, cambio? 5-5. Ok, estamos en movimiento, estamos avanzando hacia la iglesia, ahí vamos a dejar el combi y vamos a proceder a movernos hacia dentro de la posición enemiga, cambio. Checkal, por favor, repite última, cambio. Estamos moviéndonos hacia la posición enemiga, estén atentos para para empezar el combate. Me retrae. Recibe. Hace mucho el balón, Rodri. El Fafi lo vas a dejar al sur del pequeño complejo en el que nos vamos a colocar, ¿no? Afirmo. Vámonos, sur, sureste. Yes. Le voy a dejar más o menos acá en estos árboles. Así lo. Este mapa que tengo a la izquierda, ¿sí? No. Usá el teléfono. No, tengo el teléfono prendido, pero es una mierda. Sí, olvidado. Allá está la iglesia. Lindo, artillero. Chacal, copia. Recibido, informamos. Tenemos contacto auditivo de un vehículo. Copy, civil. Negativo, desconocemos. Copy, nosotros empezamos a movilizarnos hacia el punto. Ustedes abran fuego cuando piensen que es conveniente. Una vez que identifiquen que es ese vehículo, cambio. Zane, empezamos a muerte. Sí, vaya. Todo usted. Comandancia paralizada, copia. Me informan que puede haber refuerzos. Están aproximadamente a 30-45 minutos, entonces... Si van a hacer la infiltración, tienen que ser rápidos, porque si no, llegan los refuerzos y estaríamos perdidos. Aproximadamente el tiempo de desplazamiento de los refuerzos es de 30 a 45 minutos.
Ain, metele onda. Rápido, rápido. Tenemos poco tiempo. Poco tiempo. Estamos esperando que vuelva a pasar la patrulla enfrente de nosotros para disparar, Cam. Recibido. Acá, comandante, te copio. Negativo, negativo. Afirmo, afirmo, ya estamos en combate, cambio. No los dejen que se escapen. Vamos, necesito que la MG esté toteando. Discúlpame. No, yo por ahí, anda por el otro lado. Vaya por otra dirección. Hay un agujero acá, lo que no preferís. Informamos la punto 50 que está al lado de ustedes, está totalmente batida, cambio. Tenemos gente aquí al lado, ¿eh? Al 20. En el edificio, en el edificio, en el edificio. Sein, mueve la gente, mueve la gente. Rápido, rápido. Avance, avance, avance. Oscuro. Recibido, checa el copia, cambia. Acá de hecho tenemos gente. Gente en la calle.
En la calle, en la calle, en la calle. Zane, seguí moviéndote, seguí moviéndote. Zane, muévete. Muévete, muévete la gente, a otro lado. Salten, salten, salten. Zane, ahora sí, CQE, CQE a full acá adentro, CQE a full. Vamos adentro, adentro. Rápido, rápido, rápido. Sí, seguimos. CQE a full. Ya saben lo que practicamos el otro día. Lince, checarme, copian. Hay que checar la lince. Situación. Copiaba. Sí, así, 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 casa, casa. Metete, Pancho, metete, metete. Metete. Ahí va. Limpio. Vamos, siguiente casa, siguiente casa. Acá, comandancia. Interrogo, ¿alguna identificación especial del enemigo, cambio? Tiene una boina roja, según la fotografía del informante. Entendido, copia. Bueno. Estamos buscando una persona con boina roja, acuérdense. Vení, Pancho, vení. Bueno. Quédate ahí, Pancho, quédate ahí, mirando para abajo. Quédate ahí, mirando para abajo. Bien. Limpio. Seguimos, seguimos, seguimos. Aquí Chacal para... el lince, cambio, ¿me copia? Hay una edificación color amarillo de dos pisos con una terraza. Vimos como presuntos enemigos entraron en esa zona, cambio. Recibido, cambio. Seguimos, seguimos, seguimos. Rápido, 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 rápido. Pancho, para arriba, Pancho. Ahí va. Ahí está, ahí. Limpio. Abajo, 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 abajo. Vamos, vamos. Estoy bien. Se derrapó. Vamos, vamos. Pancho, vení, vamos al otro lado, vos y yo. Así limpiamos esta ropa. Entra, entra, vamos. Limpio. Abrí. Paso. Limpio. Tubo. Limpio. Checa el interroga. Pasa. 3, 2, 1. Pasa, pasa. Limpio. Limpio. ¿Sabemos de qué dirección pueden llegar los enemigos? Cambio. Gente. 3, 2, Panchito. 3, 2, 1, abro. Limpio. 3, 2, 1. Listo. Vení, vení. 3, 2, 1. Limpio. Clave. Vamos a ir a la casa amarilla, Saint. Vamos. Oh. La calle amarilla está el whisky. Vamos por ahí, rápido. Vamos, cierro, cierro. Habla, Zane, habla por obvio.
abrieron la bomba. Qué mala leche. Aquí Halcón, al parecer hemos pisado un explosivo improvisado, tengo 3 bajas. Permiso, Paripar. El de la puerta soy yo, no disparen. Aquí Chacal para el concambio. ¿Solicitan apoyo? Sí, necesito al médico. Recibido. ¿Necesitas que te mande al médico, cambio? Aquí Halcón, afirmativo. Márcame tu punto. Informo, hay una van negra con posibles enemigos adentro, cambio. Informo, hay una van negra con posibles enemigos adentro, cambio. Afirmativo, gracias. Chacal para Lince, cambio, me copia. Lince está caído. Recibido, tomo el mando. Ahí marqué mi posición. Aquí Chacal para Halcón. Nos estamos movilizando hacia su punto, cambio. Ok, estoy intentando estabilizar a Tony. Recibido. Creo que Pancho está abatido. Recibido. Estoy vivo. Pancho, ¿sos baja o no sos baja, man? Sobrinquete.
Se ha hecho mierda, compañero Pencho. No me ha dado tiempo a ponerle torniquete. ¿Se murió? ¿Se murió? No sé, creo que sí, Si lo podés arrastrar, no se murió. Este no, está vivo. Vale, pues el otro está más o menos ya estabilizado. Arrastralo, arrastralo para adentro. Lo llevo a la caja, ¿vale? No, no, déjalo acá, déjalo acá. Informo, ya estamos ahí hacia el movimiento de su punto. 2 minutos, estamos en contacto y ya tenemos al hombre de la boina negra. Recibido. Está bien, está bien. Curi, sí, si puedes. Puedo cubrir la calle, que no haya nadie por ahí. Le da sangre a este pibe. Vení acá, acá, acá en el agujero este de acá, a mi izquierda. Que no entre nadie por ahí. Ya debería encontrar a este pibe. Y vos monstruo. De sangre, te voy a poner. Este tiene un poco baja la presión, por lo demás está bien. Le tendría que poner epinefrina, ¿no? Para que levante. Creo que sí, lo vamos a mandar. Está bajo de presión, ¿eh? El pulso por lo demás y eso estaba bien. A ver, muestra si le mandas o no. O sea, yo a ti simplemente te vendé y te puse un salino y listo, me fui. Está bien, tiene 100 y este otro. Sigue cubriendo, no deje de cubrir. Este no tiene, le hace RCP. Quédate cubriendo, mirá para afuera. Con el cuerpo adentro, mirando para afuera. Ahí va. En el lugar. Creo que activé la mina y venía ahí detrás. Estás en susurrar, Digo por los dos. Está bien, no pasa nada, puede pasar. Acá, acá, aliado, aliado. Cubrí, estoy cubriendo, Yo debería tener pulso, a ver. No, no tiene. Panchito, no te me mueras, Pancho. ¿Marcaste bien la posición del mapa? Afirmativo. Ya estamos a 2 metros, 2 casas de ustedes. Ah, acá, acá, acá. Está libre. Pato, 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 pato. Patotero. Pato, 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 pato. Pato, 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 pato. No, no está él, curí, curí, curí la espalda. Vamos rápido. Informamos, vienen varios enemigos. En otra van, escuchamos otra van. Listo, tenemos la T, listo. ¿Cómo están? Bien. Médico, médico, médico. El médico acá. Todos menos el médico, pero sigan a atacar la posición al whisky. Sigan, sigan. Darius. Ya sí. Limpiamos el complejo que está al frente. Totalmente. ¿No está el boina? Negativo. Bueno, vamos a seguir limpiando hacia el eco sur. Tiene que estar por ahí, en alguna parte. Listo, copiado. Vamos. Ah, no, pará. Todavía nos falta limpiar esta posición de acá. Vamos a limpiar eso. Ya, esa fue la que limpié. Ah, esa es la que limpiaron ustedes. Correcto. Ok. Acá, limpió alguien. Negativo. Listo, vayan para ahí con tu grupo. Columna atrás mío, vamos, avanzamos todos menos el make. Sein, boquete acá, hasta que levante.
Cavi. Afirmativo. Cavi. ¿Sí? Te quedas con Super Saiyan. A cambio me llevo a Juli. Dale, yo otro. Vaya. Juli, vamos conmigo. Te pusieron una bolsa, pero no le sacaron los torniquetes. Increíble. No iba a pasar nunca sangre. Bueno, lo primero era que no se desangrase. Claro. Con razón no tenía pulso. A ver, yo lo primero que hice fue 4 torniquetes y curé el torso y pasé al siguiente. Sí, yo hacía un bobo, le puse sangre y le quería medir el pulso y no tenía. No, está bien. Fue un poco a lo burro, pero dije así. Bueno, pues le salvamos la vida, so far. Todavía sirve, todavía sirve. Sí, total. ¿Quién habló por 4-10? Tiene contusiones. Las contusiones nos matan el pecho. Juli también está vivo ahora. Y conseguí curar a Tony también. Gran sujeto. ¿Está vivo este? Está simplemente caído a Pancho. Me estoy tomando unos mates, con un budín inglés. Oh, qué rico. Qué rico. Pero está más o menos estabilizado ya. Tony, ¿qué informamos? Estamos rojos de cargadores, cambio. Comandancia, copia, cambio. No había cargadores en el Humvee. Ah, creo que sí. Bien. Pero no sé si de estas armas. Interrogo, comandancia. ¿Tenemos alguna posibilidad que nos repaqueen munición, cambio? Si quieres cargadores, vas a ir. Si está hablando, comandancia, no se le escucha, cambio. Cero de 5. Pancho, por favor, no te tenía así. Creo que a este le puse epinefrina, me parece. ¿O no? Sí, a este le pinchaste epinefrina, creo. No, no, al otro, a Juli, Juli. Ah, no, fue a Juli. Sí. Vendado de nuevo, no, no tiene. Okay. Bueno, ya debería estar. Igual, levántate y anda. Lázaro. Mató el Lázaro, levántate y camina. No quieras arrancarte, cuidado para arrancar la con... Lázaro, levántate y anda. Y anduvo. Anduvo 3 o 4 días. Hasta que no. Vamos a tener que revisar todo este pueblo de mierda hasta que encontremos al muchacho este. Andá, Zen, sigue cubriendo. Uno que no es. Uno no es médico y. Si hubiéramos estudiado. Pero no. Creo que Kavi tampoco estudió. Me tocó curar en medio pelotón. Sin haber estudiado. Creo que Kagi tampoco bueno, estudió, pero bueno. ¿Eh? Que vos tampoco estudiaste para ser médico acá, así que. Yo me curto. Está bien, sí, mandó un par. Yo hice un poco el entrenamiento y aquí en una hoja. A timor de chacal. ¿Alguien se me copia? No, yo me copio. Espero instrucciones, estoy a cargo. A ojo. Callo Davius, afirmo. Recibido. Tengo baja, una baja. Voy a encontrar la forma de levantar a esta gente. Porque acá hay algo que no estoy terminando de entender. Igual, Cavi, mira a ver que el pulso anda entre 45 y 120 o algo así. Y que la presión anda entre 100 y 160 y listo, se tiene que levantar solo. Ir a mandar una epi. Tiene que levantar solo, ¿eh?
Mandaron una EPI. Yo me informo, me dieron de baja y me estoy regrupando, Cami. Mandé a los míos a tu punto, Cami. En orden. Una más, que total, si se me... 3 minutos me regrupo. No se va mal, hay que tener. Está marcado en el mapa. El hotel. Traiga el hotel. El Vector Hotel. No, cambio. Nos dirigimos con vos a rendirnos por orden de Dios. Cambio. Está viendo el enemigo encima, no me gusta nada. Vos no serás, ¿no? No, no es. Pero acá, Zayn, vení conmigo. Ya venimos, Kai. Tiene que estar adentro de esa casa, seguro. Hay por aquí afuera, sí, también hay cadáveres. Sí, pero no creo que esté afuera en el descampado. Bueno. Amor de Juli. Quédense ahí adentro, descansen un poco, repaqueen. Nosotros vamos a ver acá. Informo, no se le escucha por la radio larga, cambio. No tenés. Decir, dale, en la estación del pueblo, ¿tienes? Debe haber en la bodega, debe haber munición para que ustedes se reparquen. Copy, copy. Gente, cargadores, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Rojo. Estamos rojos, en general rojos. Tienen menos de la mitad. Yo tengo 6. Listo, repartan por ahora, repartan entre ustedes, los que tengan. Yo tengo 9. A uno de cuánto le puedo pasar 4 o 5. Listo. ¿Alguien necesita? Pero realizando cargadores en unos 20 segundos. No, yo acabo de reaparecer, así que estoy listo. Creo que el único que necesita es rosas, pero bueno, no tenemos de mejes. Listo. Davius, con tu grupo, ya que lo tenés a Rosas. Está. Recibido también. Puedes intentar cambiar de posición en una montaña. Ok, para tengo que dos otro tipo de ángulo cambiar. Ok. Confirmo, dos cargadores completos y uno de 299. Dale, ahora te vamos a buscar más. Escúchame, Davius. Agarra tu grupo. Nada más que tengas un momento se tiene que levantar. Agarra. Comandancia para el incendio. ¿Tienes? Copio, comandancia, cambio, 5-5. Sí, confirmado, inteligencia me informa. En el, la antigua estación del pueblo, que debe estar al sureste de su posición, ¿dónde crees que me mueva? Ahí hay una, como una chocita. La antena solar. Ahí debe haber una caja con munición. Pueden reparquear y debe abastecerse en ahí. Entendido, copio, 5-5. El que no está curando, tiene que estar cubriendo. Rápido, ya, ahora, ayer tendrían que estar haciendo eso. Dime. Hay una parte que no entramos porque ya está bien. Fue abatida, pero bien, presión arterial bien. O sea, no llegaron a la casa donde los mandamos. A la casa que está en ruinas. Sí. No entramos ahí. Pues había posibles contactos, por eso no sabíamos. Davius, escúchame. Movete con tu gente a la posición esa que te marqué, ahí en la casa abandonada, a ver si pueden encontrar al enemigo ahí. Recibí. Vayan con la gente de hoy. Vaya. Tiene todo bien. No lo entiendo. Todo bien. ¿Le pusiste penefrina ya? Ya está. Le puse como 5. Vehículo enemigo nuevo. El último enemigo medialo. Ahora le trate el... Comandancia, ¿me copia cambio? Bueno, vamos a hacer la comandancia. Tenemos un soldado que está muy remolón, no se quiere levantar, cambio. Batallón penitenciario. Confirmo 5.
voy a levantar, no me voy a rendir. Ahí está, ahí levanto. Obrigado. Me siento estafado. ¡Qué lindo tu gajeta! Listo, Zane. Cállate con ellos hasta que vuelvan los otros muchachos. Zane, te volvió Pancho. Negativo, la casa con la que estaba marcada en ese punto está totalmente destruida. ¿Qué os iba a decir? ¿Os moló la bromita de la mina? Copy. Vamos a tratar de limpiar la posición este de la ciudad, a ver si encontramos algún vestigio del enemigo a este camino. Zane, sacalos en línea de tiradores mirando hacia el... Vemos una casa trasera detrás de la casa que marcamos, principal. ¿Quieres que la limpiemos? Limpiarlo. Sí. Identifica ese vehículo y fíjate si lo puedes abatir, si es enemigo. Vaya con él. Anda con él. Anda. A Pancho y a Gaby. Yes. Seguimos por aquí. La abeja Betz. Sí. Aquí está el coche arrancado. ¿Está vacío? Parece. Avanza en cuña hacia él. Vale, en cuña hacia el vehículo. Dale, Kai. Eliminado, ya está. Tony, ¿nos copias? Nos vamos a mover al siguiente cubo azul que tenemos al frente, al siguiente sector, cambio. Está bien, limpia la casa amarilla esta de nuevo por las dudas, que no esté ahí tirado el tipo. Ok. ¿Cómo? Vale, Alcone. Vamos a entrar a esta casa amarilla, a revisar el suelo, a ver si está el tipo adentro. Aquí Halcones, viene un camión azul por la carretera. Recibido, le tienes el visual. No serán los famosos personajes.
acá, comandancia, copio. ¿Investigaron la casa que queda al extremo sur? Solomón Maru. Aquí tenemos al paisano este, pero medio cuerpo atraviesa la pared, no sabemos si. Sí, eso, ¿no? Afirmo, ¿dónde está Zain? ¿Dónde estás en este momento? Según GPS. Tenemos. Ah, aquí. O sea, ¿qué es este? Sí, es este. ¿Tiene el culo sucio? Sí, es este. Sí, no, está lleno de mierda entero. Listo. El cadáver o algo. Cura, Pancho. Cavi, bien, Pancho. Cavi, ponete a cubrir atrás, aunque sea, mira. Supongo que es este. Digo, pero no hay manera de mover el cadáver. No. Si lo meten en una bolsa. Qué feo eso. Oye, le sacamos una foto del culo sucio y ya está. Ah, bueno, espera, lo de las bolsas es verdad, no había una bolsa para meter los cadáveres. Ah, es verdad. Mételo, mételo. ¿Y alguien tiene? Sí, sí, sí. Halcón, necesitamos que se muevan hacia... Después no sé si se puede sacar. Hay tres casas amarillas. ¿Qué ha pasado? Decime si me pongo una... Decime si me pongo una boina roja. ¿Me repites posición? Ok, te aviso. Se movió y desapareció. No, me estás cagando. Recibido, nos movilizamos, escuchamos que viene una táctica hacia nuestra posición. A mí no me dejó entrar al inventario de... Curan, curan, que se viene una táctica para esta zona. Curan. Pasó de largo. Guarda que eso lastima, eh. Comandante, si interrogo el nombre, el sujeto es Solomón Moru. Afirmo, afirmo. ¿La recuperaron? Afirmo, te recuperamos. Ahora le vamos a subir un Hammy Cammy. Tony, ¿me puedes marcar por favor el punto? Lo marco yo si quieres. Tony, ¿me puedes marcar por favor el punto? Luego, Cammy. Si hace falta, vamos a buscar el que dejamos en la iglesia. No, que lo traigan ellos. Curan, curan ustedes. Recibido. 2 minutos. Voy a bajar. Voy a bajar al piso de abajo. Dale. Atento que lo van a querer recuperar al... este. Sí, yo estoy cubriendo ahí. Tírate al piso. No, no, tranquilo. Solo era para ver qué era lo que había explotado antes. Ah, de hecho, mano. Abajo es complicado cubrir. Bien. Muy bien. ¿Vieron que sirven los entrenamientos? Cabi, estate atento para cuando venga el zombie y lo seguimos. Te informo, mandamos a dos, te mandé 2 hombres hacia tu posición. Cambio. Recibí. Si entra alguien por ahí y no dice patotero, le pegas un tiro. Cuidado que tiene...
Ese Pancho tiene el gatillo fácil, cuidado. Ah, no, no. Terribles. Son todos... Informo, están llegando a la esquina de la casa destruida, cambio. ¿Qué son todos los puntos azules que marcaron allá? Mira. Acá, acá, acá. Informamos, se acerca otro vehículo enemigo. No, no me sirve que estén ahí. Fuck, bueno. Hijo de puta. Son talibanes, boludo. Una van enemiga. Ya estamos con el vehículo, estamos movilizando hacia la zona. Atentos. Una vez que llega el vehículo, bajamos el cadáver ese. Marcamos el punto del van. Úsalo. Está marcado. Ah, los puntos azules que ya limpiaron esa zona. Eso es lo que hice. Una vez que esté el... la van acá abajo, digo la... ¿cómo es? El zombie. Cavi se lleva ese cadáver, nosotros lo cubrimos, ¿está bien? Una vez que está arriba, que se vayan para... para el punto anterior. Pues no vamos a entrar todo, me parece. Tenemos un aliado tirado en el piso. ¿Qué quieres hacer, Tony? Para toda la malla nos estamos movilizando. Vení, vení conmigo. Quédate acá y encárgate de que suban el cuerpo eso. Vení, Pancho, conmigo. Una vez que esté desplegado el humo ese, nos vamos a levantar ese cuerpo. ¿Cómo, cómo? Hay un cuerpo en el medio de la calle. Una vez que esté desplegado el humo, corre y tráelo para acá. Dale. Anda, 3, 2, 1, ya, anda a buscar. ¡Acerca el combi! ¡Acerca el combi! ¿Está muerto? Está muerto, vámonos. Vení, Pancho, déjalo. Pancho, déjalo. Estoy moviendo el cuerpo. Pancho, déjalo. Pancho, déjalo, vení. Está muerto, Pancho, déjalo. Está sordo, Pancho. Al 330 tenés uno. Curan, hagan fuego de supresión al 1280. Busquen visual, digamos.
Vayan a la casa destruida y hagan supresión hasta que se vaya el homie con el objetivo. Supresión, supresión. Objetivo arriba del Humvee. Listo, loco. Listo, subite, Kavi, subite ese vehículo. Rápido, 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 ya, ya. Seis, vámonos. Se acerca vehículo enemigo. Vámonos. Se acerca una táctica. Vamos, seis. Vámonos, vámonos. Estamos perdiendo tiempo acá. Vámonos, vámonos. Chao. Usa la cobertura, seis. Usa la cobertura del eco. Usa la cobertura del eco. Movete, Zane, movete, vení conmigo, vamos. Vamos, 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 vamos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Seguí, seguí, como entramos acá, nos vamos, Zane. Como entramos acá, nos vamos. Nos vamos. Anda, Pancho, anda, anda. Juli, vení, Juli, vamos. Vamos, Kavi, suba, suba, vamos, 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 vamos. Sigan, sigan. Sigan, sigan, no importa, sigan, sigan. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, sigan, saltan la cosa. Vámonos, vámonos. Uy, vamos. Perdón, perdón. No pasa nada, subí, 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 vámonos. Shift, shift. Shift, corta. Voy a saltar. Anda por afuera entonces. Fuck. Vámonos, 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 vámonos. No puedo trepar, pesado. Contacto social whisky. No quedó nadie más atrás, ¿no? No había nadie más. Listo, vamos, vamos, vámonos. Sí. Vamos, vamos. Vení. Corre, 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 corre. Afirmativo, es ese Humvee. Sí, Halcón se repliega hacia los aerogeneradores. Oh, Rosas, Rosas, corre, corre, vamos. Vamos, vamos, vamos. Suban al homie que hay. Vayan al homie que hay todavía y nos vamos. Falta Rosas. ¿Quién lo ve a Rosas?
Gente, ¿alguien lo ve a Rosas? ¿Lo ve a Rosas alguien? Negativo. No me apuntes con eso. Tony, aquí solo queda el Humvee de comando, que solo tiene dos plazas. Perdón, en la enfermería. Ah. Vamos, todos suban en un vehículo. Suban. Vamos. Están los dos homies. Ah, vale, perdón. Sí, que me vine corriendo para acá. Están allá, en las piedras para allá. Te vas a ver. ¿Te lo llevas tú? Sí, sí. Averigua dónde está Rosas. Aquí Halcón, negativo. Estoy en ella, lo estoy localizando. Tengo visual de Rosas, está delante mío. Está operativo. Tenemos un bug con los vehículos, no nos dejan entrar. Aquí hay un problema con el vehículo. Estoy en el Humvee que no deja entrar, estoy de conductor. Tengo a todo el mundo alrededor. Si no pueden entrar, me llevo el coche igual. Dame un segundo que lo voy a mover a otra posición a ver si es eso. Con el menú del ex. Con el menú del ex dice no, Gerim, te tiene que dejar. Sí, sí, acá adelante está. No deja tampoco. Bueno, entonces en el de comandancia, si pueden. Así quiero, baja. Si me dejara entrar, entraría. Empieces en la verdad, a mí tampoco. ¿Me copia comandancia, cambio? Ni de artillero ni de conductor. Están bugueados los vehículos, nos podría poner los mismos vehículos pero al lado, digamos. Afirma. Rápido, todos abajo los vehículos. Vayan a hacer cobertura mirando al whisky. No miren. La chenchada. Bien separado en la fiera. Alguien, si pueden entrar ahora, es que creo que tenía el arsenal ese día. Ah, firmo, ahora se puede. Vamos, rápido, nos vamos, chao, me fui. No me van a dejar la camioneta ahí, que me la pasó la policía. Están en el Humvee, que
solo. La camioneta, chofer. No me deja entrar. Leo, el que está en el Humvee, que o se baje o conduzca, que solo puede estar en el Humvee. Conducí, conducí, conducí. Conducí, llévatelo. ¿Cuál es el que tiene el muertito? ¿Este es el que tiene muerto? Afirmativo. Sí, llévatelo, llévatelo a la base, rápido. Ya, ayer, llévatelo. Vamos, vamos. Listo. Los que están en la camioneta arriba, todos, rápido. Bueno, vayan, llévanse, llévanse. Vayan, vayan, vamos a pie los restos. Listo. Chau, 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 chau. Listo. No se puede este, listo, vámonos. Vamos, vamos. Qué lástima este juego de mierda. Vamos. Bájate, bájate, vamos. Vamos caminando, vámonos. Vamos. Baja, baja, baja. Vámonos, vámonos. Armo una columna y nos vamos. Ven. Vámonos, Zeus. Nos vamos. Bueno, sí, sí, vamos. Estamos cerca. Sí, estás. Tira hacia la derecha. ¿Cómo no? ¿Se me copia? Hola. Detén el vehículo. Frena, 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 frena. Venga, eso sería vivir.